Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes a nuestro equipo técnico. Nuestra productora Lea Jiménez. Saludo a todo el país. Hoy es viernes. Me está viernes, corrigiendo, doctor. 26 de agosto. Y cerramos la semana. ¿Y de qué manera? Algunas de las informaciones más importantes, Alejandro. Pero antes, Alejandro, una reflexión criminológica. Una anécdota criminológica, ¿no? Esta rama que estudia el delito, el comportamiento criminal, el perfil del delincuente, las actuaciones humanas que quebrantan la ley. Hace unos años, Alejandro, estaba yo en un congreso de criminología, Congreso Internacional de Criminología en San José, Costa Rica. Aceptaban 10 preguntas y le dieron una al dominicano, a mí. Y mi pregunta fue hasta boba, yo diría que fue tautológica, ¿no? Redundante, quizá, qué sé yo, boba. Pero la pregunta mía fue la siguiente, Alejandro. Honorable magistrado Mario Owen Vega, entonces presidente de la Corte Suprema de Costa Rica. Un hombre brillante, elegante, preparado y muy humilde y decente. Le dije, honorable magistrado Vega, ¿por qué los pobres les roban a los pobres? Y entonces él se rió, Alejandro. Eso fue en el año 2004, por ahí 2005. Todavía estoy esperando la respuesta. Pero hoy, Alejandro, hoy me hago la pregunta al revés. ¿Por qué los ricos le roban a los pobres y también a los ricos? Es decir, ¿por qué los poderosos les roban a todos? En ese orden de idea, Edwin Sutherland, el creador de la teoría de White Collar Crime, el crimen de cuello blanco, el delincuente de cuello blanco. Edwin Sutherland, ahí por los años 40, cuando empieza a surgir la criminología crítica, y supera la criminología funcionalista, ¿no?, de ese periodo del siglo XX. Sutherland se refirió al delito de cuello blanco y, de alguna manera, al derecho penal que debía de afrontar ese delito, que era el derecho penal de los poderosos. Y Edwin Sutherland dijo lo siguiente, Alejandro, combinado con la pregunta inicial mía y con la segunda pregunta que me hice hoy. El delincuente de cuello blanco es un enfermo mental. Roba sin necesidad. Roba quien tiene menos. Roba para tener más sin necesitar. Y roba lo que no necesita quien lo necesita. El delincuente de cuello blanco es impiedoso. Es cruel. Roba futuro, roba derecho. Y roba a gran escala. No es el ladrón corriente del día a día, de la calle, el harapiento. No, es metódico, es estratégico, es inteligente y hace del robo una estructura al servicio de la maldad, pero bajo condición empresarial. El delincuente de cuello blanco es despiadado. Le roba al que tiene, al que no tiene, al que paga impuestos y compite de forma desleal con el otro poderoso. En fin, el delito de cuello blanco es millones de veces peor, aunque no suena, ni se oye, ni se ve mucho. Es millones de veces peor que el delito de la calle. Así iniciamos, Alejandro, una mirada a las principales informaciones de este día. Y vamos a darte una positiva, Alejandro. Está en el país Simone Biles, la gran gimnasta, la joven norteamericana de tez oscura, 7 veces campeona en Estados Unidos, 5 veces campeona del mundo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río del 2016, llamada entonces la máquina perfecta desde los tiempos de Nadia Comaneci y su famoso 10 en Montreal de 1976,
aquella actuación que se salía de la razón de lo perfecta que quedó la Nadia Comaneci en el 76. Esta jovencita, Simone Biles, vino a emularla, pero con una característica, porque tiene una gracia formidable. Mira lo que es la vida, Alejandro. En el año 2020 en Tokio, en las Olimpiadas, se bloqueó mentalmente. Es que la presión sobre ella era tan grande y su tren de preparación era tan demandante que le exigió tanto a su cuerpo y a su mente que se bloqueó. Y no pudo ni con la mente ni con el cuerpo y debió abandonar las Olimpiadas. Realizó en la práctica, y está grabado, un salto que nunca se había hecho en la historia, ni de la gimnasia ni de cualquier otra disciplina. Y consideraron que ella se había salido de lo humano. Sin embargo, mira cómo colapsó ante la presión y las exigencias del público y de ella misma. No pudo participar, abandonó. Era humana. Y más información, está aquí en el país de visita, en Puerto Plata, en la bella provincia de Puerto Plata. Alejandro, atención en Juncalito, allá en Juncalito, en Jánico. Es un municipio de la cordillera de Santiago. María es la encargada de medio ambiente allí. Y hay un video que le dicen los jóvenes y los comunitarios de Juncalito. No, María, esto no es un desorden. No, María, es la comunidad que ya no aguanta más. No, María, esto no es desorden en la calle. Esto es exigir que se respete el medio ambiente y los recursos naturales aquí, que ya no tumben más palos. Entonces yo me sumo al coro de la gente de Juncalito. No, María, tú eres la encargada de medio ambiente de San José de la Mata. Tú tienes que estar del lado de la ley y de la protección. No, María, carajo, eso no es desorden. Estoy con Juncalito y con la gente que lucha para que no le destruyan su comunidad y los recursos forestales. Y los felicito a todos los de la sierra. Deben de unirse todos y sacar a los depredadores que tienen años, décadas, acabando con esas lomas. Y Alejandro. Alejandro. Las leyes electorales y de partido político. Los partidos políticos no hablan de eso. Saben que tenemos dos mamotretos de leyes que no sirven para nada, que lo que pueden crear es un lío, pero a ellos no le importa. A ninguno. Y quieren que siga la fiesta sin orden. Bueno, allá ustedes. Y Marisol Franco, compañera sentimental de César Emilio Peralta, el abusador, busca su libertad. Ella está con una medida que es el arresto domiciliario. Ella quiere su libertad total para moverse. Me imagino que tiene mucho que gastar, ¿verdad, Domingo? Y comprar ropa y zapatos, ¿no? Y atención. Atención, Santiago de los Caballeros. La hidalga, la histórica provincia, la restauradora provincia del país. Atención. Hay un caso. Atención, Domingo. Tú y yo recibimos este caso cuando estábamos en la honrosa Casa Vieja. ¿Honrosa? ¿Cómo? Sí, fue honrosa, sí. Nos acogió cuando éramos dos pelados. Cogió, no sea malagradecido. Mira, llegamos allá con dos muditas de ropa y salimos con saco de ahí. Así que déjate de estar jodiendo. Mira, salimos con saco y corbata, que nunca me había puesto eso, ninguno de los dos. Ni zapato de charol. Y salimos con eso de allá. Y no me haga decirte más. Mira, hay una financiera internacional llamada Peregrine Financial Group. Un grupo de tigres en Santiago se hizo pasar por representante de esa financiera y engañaron a medio Santiago con título falso, con dinero que no devolvieron. Una verdadera estafa y engaño a varias familias en Santiago. Este tigueraje tiene poder, pero la presión de los magistrados y el magistrado de Santiago, fiscal Bonilla, que es un hombre serio y correcto, pudo mantener el caso y están condenados. Ahora, ¿cuál es el temor? Que tienen influencia y están buscando salir de... Estamos hablando de estafa multimillonaria. Por eso los queridos y respetables jueces de allí, Wilson Moreta, Giovanni Mercado y el magistrado Víctor, estén atentos, que estos son unos verdaderos delincuentes que engañaron a gente de trabajo
y no pueden salirse con la suya. Tienen mucha influencia. Título falso, ahí hay de todo. Entonces le pido a la justicia de Santiago tener los ojos claros para estos bandidos que, valiéndose de artimañas, artilugios, engañifa, tumbaron a mucha gente allí. Y una noticia positiva, Alejandro. Julio Rodríguez, el jovencito jugador de Seattle. Bueno, le están ofreciendo una millonada a ese muchacho con 21, 22 años. Qué bueno. Es de, creo que es de ahí, de donde es Fernandito, Loma de Cabrera, por ahí. Y hay más noticias, Alejandro. Por fin, el gobierno va a intervenir los ríos. 2 años después que anunció que iba a construir los apartamentos allí donde una tormenta se llevó muchísimas casas. Eran 89 casas que estaban ahí sobre una cañada. Hoy empiezan los trabajos, ya se anunciaron la casa. Se van a construir 50 apartamentos y hay 39 más que hay que construir. Pónganle atención a eso, señores del gobierno, y puedan sanear, atención Fellito, esa cañada y sacar a la gente de ahí, porque estaríamos en lo mismo. Y en Brasil, Lula admitió corrupción en Petrobras cuando era gobierno, pero dijo que si llega se va a investigar y que va a estabilizar el país. Distinto a otro, Lula dijo, sí, se robó. Y oigan este, Jovine. Dígame. El que reclama derechos y que dice que agitan y que él cree en la paz, el tal Claude Joseph, que fuera primer ministro de Haití, llamó a tumbar al gobierno casi legítimo nada de Ariel Henry. Casi nada. Qué bárbaro el tipo, amparándose en la situación descompuesta para alcanzar el poder. Por eso es que ese país no sale de donde está, ni va a salir de donde está, mientras la clase política y empresarial sea tan irresponsable, tan indolente y tan bandidesca, llamando a tumbar el gobierno para eso, para producir más sangre, más caos y más desorden. Y para finalizar, Alejandro, ¿me escucha? Para finalizar, te voy a soltar esta. Hoy es viernes, Alejandro. Hoy nació Cortázar. Ahí sí, viene, ahí viene. Hoy nació Julio Cortázar. Diablo, qué hombre tan inteligente. Y usted hablando de que no sea pendejo. No, hombre, yo te iba a hablar de Antonio Marte, pero si nació Cortázar hoy, dejo eso ahí, Alejandro.